El día de hoy le presentaremos el reporte que hace referencia a los casos de coronavirus en el plano nacional. Lamentablemente, la situación de la resistencia a la fumigación en Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez, ya se volvió una constante. Autorizan en el caso de los colectivos que puedan subir hasta 13 pasajeros. El gobernador Rutilio Escandón Cárdenas destaca la labor de los brigadistas de la salud para mitigar la propagación del coronavirus. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este viernes 24 de julio del 2020, con el gusto de siempre para informarle de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Buenos días, Adolfo, muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César. El tema del día de hoy, pues, es esto que parece hasta rifa, ¿no? A ver quién se va cada mes de alguna dependencia gubernamental, de puestos que son claves en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un tema ya preocupante. Buenos días, Adolfo. Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. En año y medio, 12 renuncias, son muchas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Más adelante abordaremos este tema. Permítame ir de lleno entonces con los datos más importantes en el plano nacional del coronavirus. Este 23 de julio de 2020, que en México hay 370.712 casos confirmados acumulados de COVID-19, 31.995 casos activos y 89.547 casos sospechosos. 41.908 personas han fallecido y 63.7% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. En la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas dio a conocer los casos nuevos registrados hasta ayer 23 de julio del 2020 en todo el Estado de Chiapas. Dijo que hasta ayer, o más bien en las recientes 24 horas hasta ayer, había 46 nuevos casos y 6 personas fallecieron. Como ya ha sido costumbre desde que empezó la pandemia, Tuxtla Gutiérrez presentó el día de ayer el mayor número de casos. Tenía 15 casos nuevos de contagios de COVID-19, Tapachula 8, Ocoso Cuautla 5, Cacahuatán 3 y Mazatán 2. Y de ahí los demás municipios pues tenían al menos un caso de contagio. 5.124 casos confirmados de coronavirus hasta este momento. Mire, uno de los datos interesantes que nos comparte nuestro compañero Andrés Sánchez es la petición que están lanzando los brigadistas de la salud, pidiéndole a la población que sean honestos cuando pasen por su vivienda en decir si han tenido o no algún síntoma vinculado con el coronavirus o si ya tuvieron la propia enfermedad. Nelson Alejandro Ramírez Velasco, integrada de las Brigadas Médicas Domiciliares de la Secretaría de Salud, pidió a la ciudadanía honestidad al momento de que las y los expertos de la salud acuden a su vivienda en búsqueda de personas que presenten sintomatología de COVID-19. Desde el barrio La Pimienta, ubicado al norte de Tuxtla Gutiérrez, Ramírez Velasco, acompañado de 24 especialistas en medicina y psicología, realizaron el barrido como medida para controlar la pandemia del COVID-19 dentro de la capital chiapaneca. El doctor mencionó que se toca el domicilio y se le pregunta a la persona si existe alguna sintomatología parecida a la del COVID-19. En caso de existir algunos síntomas, se le realiza la entrevista para analizarlos, cuáles son las necesidades de su cuidado, que pueden ir desde dejar medicamentos gratuitos, recomendar la compra de un tanque de oxígeno e inclusive el traslado hacia una clínica COVID-19 externo. Al momento de auscultar a un paciente, se le revisa su frecuencia cardíaca, oxígeno y vías respiratorias, lo que le permite obtener un diagnóstico. La respuesta ha sido variada. Muchas personas que hemos visitado nos abren con gusto, pero sí han existido personas que casi nos niegan la entrada e inclusive han mentido para no realizar ningún tipo de entrevista. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Ya les hemos presentado varios casos en algunas comunidades de Chiapas que se han negado a que autoridades fumiguen contra el dengue. Pero resulta que aquí nada más en Tuxtla Gutiérrez ya hubo una colonia que se opuso, es la colonia Patria Nueva.
La colonia Patria Nueva definitivamente dijo que no a la fumigación contra el dengue. Es prácticamente la única que ha quedado sin recibir atención hasta el momento, ya que se ha abarcado a casi toda la ciudad, el 90% al menos. En ese sentido, la titular de la Secretaría de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Cebadúa, declaró que en donde no quieran no vamos a entrar, no vamos a exponer a nuestro personal, ya que su seguridad e integridad física es de suma importancia para nosotros. Ante la necesidad de controlar y reducir la cantidad de mosquitos que pueden propagar el virus que transmite el vector y con ello reducir las probabilidades de que alguien se enferme, las autoridades sanitarias han ido avanzando tanto a nivel estatal como local. Sin embargo, al principio fueron 17 las colonias de la capital chiapaneca que se oponían derivado de la falsa información que circuló, sobre todo en redes sociales. Aunque en la colonia denominada CCI últimamente se rehusaron, la autoridad municipal aseguró que ya habían trabajado ahí con anterioridad, pero en una segunda etapa piensan intervenir de nuevo, asimismo en la colonia Patria Nueva, de llegar a organizarse. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos con más información. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destaca la participación que han tenido los brigadistas en este recorrido casa por casa. Le comento rápidamente, fíjese que en un nuevo recorrido junto a las brigadas de salud que visitan casa por casa para detectar los casos de coronavirus y mitigar los contagios en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que gracias a este tipo de medidas preventivas, la población que lo requiere ha tenido atención oportuna, medicamentos y vigilancia médica a fin de lograr una recuperación más rápida junto a sus familiares. Acompañado del secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario estatal pidió un aplauso por la labor profesional, responsable y humana de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y de cada uno de los trabajadores de la salud, quienes están en los hospitales y en las calles velando por la integridad y la vida de las y los chiapanecos. Subrayó además que como resultado del trabajo honesto y transparente de este gobierno, se generaron las economías para instalar 14 clínicas de atención respiratoria, comprar equipo, medicamentos y hasta insumo. Esto también gracias al respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer mi compañero Adolfo Abosaid adelantó esta información que tiene que ver con el transporte de pasaje colectivo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades de transporte ya autorizaron a que las combis puedan subir hasta 13 pasajeros, pero los choferes y los dueños de esas combis tienen que cumplir con algunas obligaciones para tratar de evitar contagios de COVID-19. La nueva modificación hecha al plan de retorno a la nueva normalidad en materia de transporte público que arrancó el pasado 1 de julio en Chiapas, implementado por la Secretaría de Movilidad y Transporte con motivo de la pandemia del coronavirus, incluye que ahora los colectivos en la modalidad de combis podrán subir hasta 13 pasajeros. Sin embargo, los transportistas deben cumplir con algunas obligaciones. Es importante señalar que la nueva disposición remarca que 12 pasajeros tendrán que ir en la parte de atrás de los vehículos y uno más en el asiento de adelante. Esta situación no estaba permitida hace unos días cuando Chiapas estaba en semáforo rojo. No obstante, el concesionario tiene que equipar su unidad con divisiones de material acrílico entre pasajeros, con el objeto de evitar el contacto directo y disminuir el riesgo de contagio. Es importante señalar que en un plazo no máximo de 15 días se tienen que hacer estas modificaciones y para el caso de los transportistas en la modalidad de colectivo que no cumpla, pues sencillamente no podrán llevar más de 8 pasajeros en los vehículos. Para el caso de los taxis, no hubo cambio significativo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, en esto que se ha denominado la nueva normalidad, las autoridades andan verificando algunos establecimientos. Algunos fueron suspendidos por no acatar los lineamientos. Le comparto la siguiente información y es que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la DIPRIS de la Secretaría de Salud del Estado, atendió una denuncia ciudadana con la verificación de algunos establecimientos que fueron sancionados como Litros Wins, McArthur, ubicados en la capital del estado con el giro de venta de bebidas alcohólicas y alimentos, ya que no aplican las medidas de protección en el personal ni en la población usuaria. Como resultado de estas visitas, el personal verificador se encuentra
encontró que en los establecimientos no se tenía el registro ni el protocolo de seguridad sanitaria aprobada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el funcionamiento, que consiste pues en la aplicación de la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria, como el tema de la promoción de la salud, de las medidas de protección de la salud, de la sana distancia, del control de ingreso y egreso, de medidas de prevención de contagios, de uso de equipo de protección personal. Por tal motivo se colocaron los sellos de suspensión por no cumplir con la legislación sanitaria. Así seguramente hay muchos, muchos negocios en la capital chiapaneca. La Cámara Nacional de Comercio de Tuxtla Gutiérrez está considerando necesario que sus agremiados tomen los cursos que imparte el IMSS para regresar a la nueva normalidad en cada uno de sus centros de trabajo. Debido al cambio de semáforo epidemiológico que se dio para Chiapas pasando de rojo a naranja, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo que preside Rafael Sánchez Evadúa informó que han planteado a sus agremiados la necesidad de que tomen cursos que recomienda el Instituto Mexicano del Seguro Social como un requisito necesario para regresar a la nueva normalidad con o sin actividades esenciales. Considerando que aún no están permitidas las reuniones físicas, las autoridades de Tuxtla Gutiérrez llevaron a cabo un proceso de capacitación virtual a fin de que el sector aplique de manera correcta el lineamiento oficial para la reapertura de los establecimientos, situación que evitará sanciones administrativas. Es importante señalar que a lo largo de estos meses en que se ha presentado la pandemia, la Canaco, a través de su presidente en Tuxtla Gutiérrez, ha implementado una serie de estrategias económicas. Es importante además señalar que Sánchez Evadúa manifestó que el apoyo que están brindando desde la Cámara es con el objetivo de promocionar el desarrollo ordenado pero también responsable de la reactivación económica, sin bajar la guardia en cuanto a la estrategia de contención se refiere del coronavirus. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El tema del coronavirus vino a arrasar con todos los sectores y particularmente con las empresas. Un estudio reciente del INEGI revela que 93% de todas las empresas en el país se vieron afectadas de una u otra medida por el coronavirus. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la aplicación de la encuesta sobre el impacto económico generado por el coronavirus, reveló que el 93.2% de las empresas en nuestro país resultaron con algún tipo de afectación a consecuencia de la pandemia. Sin embargo, la mayoría priorizó el no despido del personal. Desde el 7 de mayo y hasta el 12 de junio, dice el organismo generador de información, se consultó a 4.920 empresas en todo el territorio nacional, las cuales incluyeron a sectores como el transporte, la industria, el comercio y hasta los servicios. De los primeros datos obtenidos, dice el INEGI, más de la mitad de las compañías consultadas se vieron en la necesidad de implementar paros técnicos como una forma de disminución de daños. El resto continuó sus labores habituales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Momento de ir de nueva cuenta con nuestro compañero Carlos César el día de hoy. Este tema que tiene que ver con las renuncias en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando que en 19 meses, 12 funcionarios de primer nivel han renunciado. Esto nos daría una estadística de 0.8, una persona más o menos por mes que está renunciando a la administración. En temas de imagen, en un gobierno, ¿no?, que apunta a ser honesto, pues tampoco es tan bueno. Buenos días, Adolfo. Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Ya aclaró el presidente de la República que en la última renuncia, la del secretario de Comunicaciones y Transportes, se debió a diferencias. Dijo en Manzanilla, Colima, que la Secretaría de Marina se iba a hacer cargo de la vigilancia en los puertos marítimos, en la cuestión de aduanas. Y el secretario de Comunicaciones y Transportes hasta ayer dice que es preocupante la militarización de los puertos. Esa es la diferencia de opiniones que existen. Pero por los puertos marítimos de México,
entra infinidad de mercancía de contrabando, sobre todo China y de otros países del mundo, y son miles y millones de pesos que no se pagan en impuestos por esta situación. También entra y sale toneladas de estupefacientes en los puertos mexicanos, sin contar la corrupción que esto genera. No sé qué le preocuparía más a don Javier Jiménez Espío, y por eso renunció. La diferencia de opiniones entre el presidente de la República y sus funcionarios ha derivado en unas 12 renuncias de secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados. El más reciente, como ya decíamos, sucedió ayer, aunque ya tenía algunos días que había presentado el documento. Se trata de quien fuera secretario de Comunicación y Transportes, Javier Jiménez Espriu, por diferencia de opiniones reconocidas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Jiménez Espriu, entre otras cosas, tenía a su cargo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía y el Tren Maya en el sureste mexicano, mismas que tendrá que continuar su sucesor Jorge Alganis Díaz Leal, quien es el nuevo titular de la SCT. Recordarán que también renunciaron Carlos Ursúa, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público, Josefa González Blanco Ortiz, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva de Pensión a Víctimas. Además, Asa Cristina Laurel, titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud de la Secretaría de Salud Federal. Mónica Macice, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Germán Martínez Cáceres, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Donatio Guillén, titular del Instituto Nacional de Migración. Clara Torres Armendáriz, responsable del programa de estancias infantiles. Patricia Bugarín Gutiérrez, subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Simón Levy, subsecretario de Prevención y Políticas Públicas, más los que se vayan acumulando en el sexenio. Solo hablan de diferencias de opiniones en muchos de los casos. Será el sereno, pero los integrantes del gabinetazo de la Cuarta Transformación están renunciando por alguna circunstancia que no les ha parecido del presidente o del presidente de ellos. Lo lamentable es que entre los que se fueron, la mayoría son mujeres, dejando a un lado la paridad de género que tanto defienden en este sistema. Hasta ahora, el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han aguantado que el presidente reciba públicamente en las mañaneras. Seguramente se van a ir otros funcionarios por diferencia de opiniones con su jefe, sin descontar los que van a irse porque buscarán ser candidatos a puestos de elección popular en el 2021, Alejandro. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Hay que recordarle a la audiencia que renuncias de ese tipo siempre las ha habido en otros gobiernos, pero han tenido distintas motivaciones, ¿verdad? Uh-huh. En el sexenio pasado yo quisiera recordarles dos casos que fueron muy sonados también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que la primera renuncia o destitución ocurrió con el titular de la Profeco de aquel entonces por aquel escándalo de su hija que le llamaron Lady Profeco, ¿verdad? Una muchacha que llegó de manera prepotente a exigir un lugar en un restaurante cuando el restaurante estaba lleno. Le dijeron que esperara tantito, se regresó muy enojada. Quién sabe qué influencias movió y estaban ahí tratando de cerrar o cerraron el restaurante, ya no recuerdo muy bien, pero eso fue lo que causó un enorme escándalo y fue un escándalo nacional porque estaba yo revisando hasta el periódico El País de España, tituló esa nota en aquel entonces que ese caso estaba avivando la polémica sobre tráfico de influencias en México, ¿no? Eso fue en el 2013. Dos años después, en el 2015, el titular de Conagua, también lo has de recordar, David Korenfeld, sí, que lo cacharon, le grabaron cuando estaba utilizando el helicóptero, ¿no?, de la Conagua para viajar a su casa, de su casa a la oficina, imagínate, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que... De la PGR aquel... también, acuérdate. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que habían otras motivaciones, ¿no? Eran ese asunto de tráfico de influencias, de abuso de poder, de estar utilizando los instrumentos de las dependencias para usos personales. Y bueno, ambos fueron destituidos. En el caso de la Profeco, dijeron muy claro en aquel entonces, el titular de la Profeco no había cometido ninguna falta, pero... había causado un daño a la institución. Lo que no dijeron es que causaba un daño al gobierno, porque el que estaba
exhibiéndose ahí el gobierno de Enrique Peña Nieto era de que estaban haciendo tráfico de influencias, abuso de poder, de lo que tanto nos quejábamos. En el caso del titular de Conagua lo destituyeron porque violentó la ley federal de la administración pública, dijeron en aquel entonces. Y no sé si recuerdan también cuando se escapó el Chapo Guzmán, entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong presentó su renuncia, lo confirmaron, presentó su renuncia al presidente y no se la aceptó el presidente Enrique Peña Nieto. Supongo que le ha de haber dicho, mejor ponte a trabajar, búscalo y deténlo de nuevo. Y así fue, ¿verdad? Entonces, ha habido otros motivos. A veces, cada año los presidentes hacen una evaluación de los titulares de su gabinete y ven por ahí si alguien anda muy flojón, si le están echando mucho a la flojera, si no hay resultados evidentes de las dependencias donde están. Bueno, pues a veces hacen incluso enroques, ni siquiera los despiden, hacen enroques, uno de una dependencia se va a otra, el otro a otra, y cuando hay tiempos electorales, ¿no? Para irse, para que se vayan acomodando, algunos se van a cargos de elección popular, y pues por eso se producen algunos cambios en el gabinete. Muy pocos habían ocurrido, que yo recuerde, como estos que están pasando ahorita en el sexenio del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque aquí hay un común denominador en todas las renuncias. Básicamente me voy a referir a las tres principales, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Claramente dijeron sus titulares que se iban por desavenencias con el presidente, se iban por desacuerdos con el presidente. Pero no solamente estas palabras las tomemos como una idea semántica o el concepto de la palabra, no, significa algo más profundo, significa que el presidente ha estado tratando de imponer sus criterios personales, su voluntad personal en las dependencias que estamos mencionando. Por ejemplo, Hacienda, pues fue tremendo porque se trataba de la política económica, venía hacia abajo tremendamente la economía en aquel entonces cuando renunció el titular de Hacienda, y pues todo mundo pensaba, ¿por qué no aplican políticas públicas que ya se saben, que ya están estudiadas, ¿no? Que ya tiene fórmulas, incluso científicas, para poder levantar la economía? Y no, el presidente privilegió la idea que él tiene de país por encima de todo eso, y quedó muy claro. Entonces, eso es lo que a mí me parece preocupante en este sexenio, y por ahí podríamos seguirle con todas las demás renuncias que tú ya mencionaste, ¿verdad? Y también hay que recordar, o más bien a mí me parece, que cuando se han dado estas renuncias y se han dado los motivos de los funcionarios públicos para renunciar, han de ser, Carlos, Adolfo, la gota que derrama el vaso. Muy seguramente atrás vienen muchas cosas, muchos desacuerdos, muchos desencuentros con el presidente en cuanto a cómo deben funcionar las dependencias de gobierno. Las dependencias pues funcionan de acuerdo con las leyes, tienen que hacer caso a la Ley General de Administración Pública, tienen que hacer caso a la Constitución, tienen que hacer caso a las normas internas, a la Ley de Presupuesto, todo está normado. Y si un funcionario público se sujeta a todo eso, bueno, se me olvida algo muy importante, el Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que hacen tiene que ajustarse a lo que ya se planeó desde el inicio del sexenio, y si se ajustan a todo eso y hay avances en la dependencia y están trabajando de acuerdo con esos criterios, no creo que haya ningún problema, y por eso en algunos gobiernos son bastante estables en ese sentido, ¿no? Pero insisto, ese común denominador es el que debe preocupar en nuestro país, porque no podemos estar funcionando la federación, el gobierno federal, el Estado mexicano, no puede funcionar solamente con la voluntad, el capricho, la ocurrencia de una sola persona. Para eso vivimos en un marco jurídico y debería respetarse. Pero bueno, en ese marco se dio el desencuentro de ayer. Lo único bueno que veo en todo esto es que el presidente dice todo.
es que se va a ir el secretario porque estuvimos en desacuerdo con esto, con esto, con esto y con esto. Ahora, finalmente, en este asunto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las desavenencias o supuestas desavenencias que hubo entre el titular saliente y el presidente de la República, que es que él decidió que la Secretaría de Marina vaya a cuidar de las aduanas y los puertos, cuando los puertos ya de por sí los cuidaba, habría que ver, y creo que lo vamos a saber pronto, si todo está dentro de la ley. Yo creo que no va a haber ningún problema. Si de verdad se trata de atacar la corrupción dentro de esas instituciones, tampoco creo que haya problema en ese caso, ¿verdad? Pero en otros más, sí deberían hacerse caso a los criterios ya establecidos para que nuestro país vaya caminando en una forma más segura, más certera, hacia un futuro mejor para los mexicanos. Sí, a mí también en esta parte, Carlos César, digamos, me hace un poco de ruido el tema del número, ¿no? De personas que se van del gabinete, más que los nombres, porque esto ocurre históricamente en cualquier administración. También lo deberíamos de ver desde el otro punto de vista, es decir, que muchos están yendo porque no quieren ser sometidos por el presidente, y esto pues antes tampoco se veía, ¿no? Todos tendrían, o todos los funcionarios o secretarios tendrían, o estábamos acostumbrados a ver siempre que pues, lo que decía el presidente, aunque no estuviera correcto, era lo que se tenía que hacer. En este caso, incluso por el tipo de personajes que se han ido, entendemos que no ha ocurrido así. Por esa parte está bien. El hecho de que se estén renunciando a cada rato secretarios o subsecretarios, eso no está bien, porque significa que no se están alcanzando los acuerdos con gente que se supone, Carlos César, uno lleva al gabinete porque le tiene confianza, ¿no? Porque antes ya hubo algún tipo de plática de qué es lo que se va a trabajar. Las renuncias han sido en, digamos, aspectos importantes que tienen que ver con la salud, que es un problema históricamente. México y el estado de Chiapas tienen problemas con sus sistemas de salud. Se han ido personajes de la Concanavi. En este caso estamos hablando de un organismo que se encarga de atender la violencia en contra de las mujeres, que no es una situación menor. La CONAVI, ¿no? México atraviesa una situación preocupante en el tema de asesinatos a mujeres todos los días, y también esta situación se ha reflejado en el estado de Chiapas. Es preocupante que estén renunciando personajes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuando se ha luchado en los últimos años por favorecer los derechos progresistas de todos los sectores. Por supuesto, también es preocupante la última renuncia, porque como ya lo decían, se va la persona que encabezaba los trabajos en los dos, creo yo, proyectos que más le interesan al presidente, que es el Tren Maya y el aeropuerto. Eso, en esencia, en cuanto a imagen se refiere, no es tan bueno. Que ya nos vaya diciendo el presidente o los propios funcionarios las razones, eso también está bien, ¿no? Abona, creo yo, a evitar perspicacias. Si te vas por diferencias políticas, ideológicas con el presidente, pues está bien, finalmente es tu derecho. La imagen para el propio gobierno es, digamos, lo que se ve afectado. Así es, y lo que llama poderosamente la atención, lo decía yo al principio, Adolfo Alejandro, amable auditorio, es que la mayoría son mujeres. Y se supone que estamos hablando en un país donde en esta cuarta transformación se habla de la paridad de género y se les obliga a otras instituciones a cumplir con esa paridad de género en el aspecto político, por ejemplo, en el aspecto administrativo también, y en la presidencia de la República pues le renuncian más mujeres. Y lo que tú decías, Alejandro, si se apega a la ley o no a esta decisión de que la Marina sea quien maneje los puertos mercantes y la aduana marítima en el país, no se apega a la ley, está violando la Constitución. Ya la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Unión dijo que va a meter una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia porque se está violando la Constitución en esta situación que estamos viendo. Y déjenme decirle por último que Jorge Arganis Díaz Leal, el nuevo secretario de Comunicaciones y Transporte de este país, era el director de Obras Públicas en el Departamento del Distrito Federal de la Jefatura de Gobierno, hoy Ciudad de México, con Andrés Manuel López Obrador. Ni modo que me digan
que no aceptaron el famoso diezmo con miles y miles y millonarias obras que se hicieron en la Ciudad de México, como los seguían dos pisos, por ejemplo. Entonces, los cuates se suman al gabinete, Areja. Pues sí, pues mira, un buen dato el que dices, si ya está reaccionando una fuerza política contra esta decisión del presidente porque está fuera de la ley, pues eso es bueno, que existan ese tipo de voces. Dicen que pues la oposición no existe en este momento porque está muy apagada, pero a veces tiene sus despertares, ¿verdad? De repente asoman la cabeza de que ahí están y deberían estar presentes siempre. Si algo está mal, hay que decirlo, hay que fundamentarlo. Si pueden defenderlo con las leyes en la mano, pues adelante, para eso están las instituciones. Creo que una de las cosas que nos deben satisfacer o dar satisfacción a los mexicanos es de que todavía hay instituciones fuertes en este país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado con algunas de sus resoluciones que está actuando en forma autónoma e independiente todavía sobre temas muy importantes del país, y eso es verdaderamente gratificante, porque sí debe haber contrapesos. No debemos estar solamente guiados por la voluntad de un solo hombre. Ya vamos a ver entonces cómo avanza este asunto que tú dices, si el PAN ya está evidenciando que hubo una violación a la ley en ese sentido, pues ahí se va a ir corrigiendo, yo creo. Y lo veo importante para las próximas decisiones que vaya tomando el presidente en cuanto a el desempeño de los titulares de las dependencias de su gobierno, ¿no? Ojalá y eso lo lleve a él a ser más cuidadoso en este tipo de cosas, de no estarse entrometiendo de una manera muy poderosa en las dependencias cuando cada una tiene ya establecido el trabajo que tiene que hacer. Entonces, pues estaremos pendientes de eso, pero es un tema bastante interesante este asunto de que le estén renunciando al presidente López Obrador porque están en desacuerdo con las decisiones que él toma. No, no creo, Alejandro, que vaya a cambiar el presidente. Si le surge alguna duda en cualquier tipo de dependencia, se va a meter, ¿no? Finalmente es el presidente, nos guste o no, lo aceptemos o no, esto también ha ocurrido en otras administraciones. No es que sea un asunto nuevo, nada más que antes los funcionarios agachaban la cabeza y le decían, sí, presidente, en esta ocasión parece que le están diciendo no, no estoy en acuerdo con esto que tú estás diciendo. Es la realidad, Carlos César, es la realidad. ¿Algún comentario final? Sí, nada más comentarles y decirles que no es mala la idea del presidente de querer evitar la delincuencia organizada y la corrupción que se dan en los puertos marítimos de este país. Lo malo es que se quiera hacer como una sola persona de manera autoritaria sin respetar la Constitución. Le va a brincar por ahí el asunto, ya lo dijeron los panistas. Vamos a ver más adelante cómo se pone. Siempre el tema de la política es interesante. Abrazo, Carlos César, buenos días. Buenos días, Adolfo, Alejandro, Pablo, Vittorio, hasta el próximo lunes. Ándale, Juan Carlos César, muy buenos días, hasta el lunes. Buenos días, Alex. Aquí hay un asunto que deberían investigar tal vez las autoridades de la Secretaría de Salud o alguna otra que tenga que ver con asuntos de contaminación. Resulta que habitantes de la colonia Emejaca han percibido olores fétidos que provienen de bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social que tienen por ahí, y están pidiendo pues que se investigue para ver de qué se trata.
Guadalupe González, vecina del fraccionamiento Emejaca de Tuxtla Gutiérrez, denunció que un olor desconocido que proviene de una bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social ha provocado diversos síntomas a más de 7 familias. Ubicados en el oriente de la ciudad rumbo a Chiapa de Corzo, el fraccionamiento se encuentra a un costado de la bodega del IMSS, la cual en los últimos 15 días ha desprendido olores fuertes a gases y abate. González externó que las familias ubicadas en la calle Guanacaste, Punu Punu, Matilisguate y Primavera ha presentado olores de cabeza, presión alta, vómito y alergias a causa de dichos olores. Los olores iniciaron hace 15 días. Se siente un aroma como a insecticida. Al principio pensábamos que era gas, pero ahora son olores más fuertes. Lo hemos reportado a Protección Civil del Estado y municipal, pero solo vinieron a hacer un reporte y se fueron. La vecina añadió que también se ha reportado 911 sobre este incidente, pero solo pasan patrullas y no hacen nada. Hace unos días fuimos a querer hablar con el delegado, pero nos dejó esperando 45 minutos sin que nos recibiera. Queremos una solución, comentó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Mientras que algunas autoridades en materia de salud están fumigando para erradicar o disminuir el contagio por dengue, zika o chikungunya a través de los vectores, pues resulta que algunas empresas están descargando aguas negras, que es el nido de los zancudos. Esto está ocurriendo en el barrio El Sabinito. Habitantes del barrio El Sabinito de Tuxtla Gutiérrez denunciaron que una empresa de conveniencia descarga sus aguas residuales junto en la calle donde viven, lo que puede provocar un foco de infección de dengue, zika, chikungunya en la zona. Ubicada en la décima sur y 17 oriente, Araceli Cruz García, vecina quien ha habitado en la zona desde hace 36 años, informó que tras la construcción de esta empresa ha traído problemas serios para las más de 100 vecinos inconformes. Cruz García informó que antes de la construcción del inmueble hace apenas un año y medio, se les advirtió que en la zona transitaba un pequeño arroyo que podría complicarles la construcción. Sin embargo, tras la finalización de la obra, la empresa decidió desviar el arroyo y construir un tubo que descarga aguas negras de la misma empresa en la calle, lo que genera estancamiento de agua y maltrata el piso de concreto. Se les habló mucho a los ingenieros, pero hemos tenido muchos problemas. Nos costó años para que la calle se pavimentara, para que nos la vengan a destruir. El arroyo lo desviaron y lo dejaron en una pequeña reja en la cual corre el agua y se estanca en la calle. Además, hay un tubo que descarga chorros de aguas negras, explicó la vecina. Tras las últimas lluvias recientes, los habitantes han exhibido por medio de redes sociales el estancamiento del agua, así como los chorros de aguas negras que son expulsados por la empresa y que se quedan en la calle, lo que provoca mal olor y los expone a enfermedades transmitidas por vector. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Ayer informamos ampliamente de un fuerte aguacero que cayó sobre Tuxtla Gutiérrez en la víspera. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando más lluvias de ese tipo para las próximas horas, así que a tener todas las precauciones necesarias. Derivado de la onda tropical número 20, el organismo de Cuenca de Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, informó que el Sistema Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas con descargas eléctricas para Chiapas este viernes, mismas que serán acompañadas en algunas regiones por granizadas y fuertes rachas de viento. Cabe destacar que las lluvias generadas por la onda tropical 19 dejaron en días anteriores diversas afectaciones en Tuxtla Gutiérrez, tales como la caída de casi una decena de árboles y dejó a varias colonias sin energía eléctrica. Las lluvias y los vientos serán generados por canales de baja presión y las ondas tropicales 19 y 20 que se extenderán este día sobre la península de Yucatán, el norte, el centro, el sur y el sureste del territorio nacional, además del flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México. Para el Pacífico Sur se pronosticó un ambiente muy caluroso a bochornoso en zonas costeras, cielo medio nublado por la mañana, incremento de nubosidad hacia la tarde y viento del suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora. Asimismo, la CONAGUA destacó que en los siguientes días los efectos de la onda tropical número 20, sumado a la llegada de la posible número 21 y al flujo de aire húmedo del sureste, mantendrán las condiciones favorables para el desarrollo de nublados. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Algo tendrán que hacer las autoridades de la Secretaría de Educación, poner el dedo sobre la llaga en la UNICACH. Con frecuencia se están denunciando actos de corrupción y también nepotismo.
Miembros del gremio magisterial y la comunidad estudiantil de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas afirman que un directivo de la Secretaría General de esta Casa de Estudios se ha beneficiado desde su puesto con adjudicaciones de compras, proyectos y hasta asignaciones de plazas para beneficiar a familiares desde administraciones anteriores. En entrevista con los denunciantes, quienes se reservaron sus generales por temor a represalias de este directivo o del propio rector, manifestaron su inconformidad por sostenerlo como autoridad de esta institución, a quien señalan por actos de corrupción y nepotismo, por lo cual hacen un llamado para que sea investigado y separado de su cargo. Aunque consideraron que el licenciado Ramos debe ser acreedor no solo de su destitución, sino también de ser llamado a rendir cuentas por su enriquecimiento ilícito desde administraciones de rectores anteriores. Aseguraron que ha beneficiado a sus dos hijos con espacios laborales dentro de la universidad, lo que no debe permitirse, pues a todas luces se trata de actos de corrupción y nepotismo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Más de 1.300 jóvenes presentarán examen en línea en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Alrededor de 1.318 jóvenes estudiantes de bachillerato presentaron el examen de admisión en línea para ingresar a una de las 9 licenciaturas que oferta el Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez en el ciclo escolar agosto-diciembre de 2020. En un proceso sin precedentes, los jóvenes aspirantes ingresaron a través de un vínculo en la página del tecnológico a una plataforma para realizar la evaluación mediante Google Meet, todo de manera estructurada para evitar contratiempos. De acuerdo al director general del instituto, José Manuel Rosado Pérez, se les brindó a los estudiantes tiempo suficiente para realizar la evaluación sin saturar la plataforma, contando además con el apoyo de 64 docentes. Indicó que contaron también con un equipo de trabajo de 14 personas en soporte tecnológico en áreas como redes, programación, gestión de la información y call center. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Hablando de aspectos educativos, la UNACH ha instaurado un acervo histórico. Le comparto la siguiente información y es que conforme a la Ley General de Archivos que entró en vigor desde el 2018 y a fin de resguardar los documentos significativos, desde su creación la Universidad Autónoma de Chiapas ha instaurado su acervo histórico mismo, que está ubicado en las instalaciones de la Biblioteca Central dentro del área que corresponde a la Coordinación de Archivo Histórico Universitario. Los documentos recogen la memoria universitaria que se encuentran en estado físico y digital y podrán ser consultados una vez que las autoridades federales de salud permitan la apertura de este tipo de espacios, valorando que la UNACH habrá de retornar a sus actividades académicas presenciales. Esto cuando la entidad se encuentre en semáforo verde y se den las condiciones sanitarias. Mediante la creación de este acervo se busca pues conservar la memoria institucional a través del registro oficial histórico. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura aprobó que fuera restaurado el edificio que ocupa el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que todavía conserva daños del temblor del 2017 en el estado de Chiapas. Para poder rehabilitar al Museo de la Ciudad, que tuvo afectaciones estructurales por el sismo del 7 de septiembre del 2017, se necesitaba una autorización especial, la cual ya fue aprobada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, y solamente faltarían los recursos federales del Fondo de Desastres Naturales, que serían bajados por el gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Obras Públicas. Es decir, se autorizó la licencia para el proyecto de recuperación y restauración del edificio, que cuenta con una riqueza arquitectónica, cultural e histórica para la ciudad, única en su tipo, cuya construcción data de mitad del siglo XX por el arquitecto italiano Francesco D'Amico, resaltando que su riqueza también está en las viviendas y en los recuerdos de la población que le dan identidad. El proyecto y trabajos del inmueble, que está catalogado como patrimonio artístico, serán supervisados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chiapas, el INAH. Al respecto, la secretaria de Desarrollo Urbano, Claudia Vaca Esquinca, dejó en claro que al edificio no se le hará ninguna remodelación, ya que esto conlleva cambiar la originalidad del mismo. La intervención sería una restauración pristina para atender la seguridad del edificio y la restitución de sus elementos originales. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López.
este tema que se pone sobre la mesa de nueva cuenta, que pues el oficio de las mujeres en el hogar limitan su independencia económica. México tiene uno de los porcentajes más bajos de incorporación al trabajo asalariado entre las mujeres entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Una de las limitantes para que las mujeres puedan acceder a una autonomía económica a través del trabajo asalariado es el trabajo en el hogar y la desigualdad que prevalece en ese aspecto, ya que la mayor carga recae en ellas. Lo anterior lo mencionó Amalia García Medina, exgobernadora de Zacatecas, durante la conferencia virtual titulada La desigualdad comienza en el trabajo en el hogar, organizada por la Secretaría Municipal para la Igualdad de las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el trabajo, los cuidados de la familia y las tareas en casa, las mujeres trabajan 77 horas a la semana en promedio, mientras que los hombres la jornada es de 68 horas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Un enjambre de abejas atacó a dos hombres en la colonia Calvarium, aquí en Tuxtla Gutiérrez. El ataque fue tan intenso que tuvieron que ser hospitalizados. Dos sujetos fueron atacados por abejas cuando hacían trabajos de reparación en una losa de una refaccionaria situada en el libramiento sur y 11 poniente de Tuxtla Gutiérrez. Y la desesperación los hizo que se lanzaran al vacío y terminaran lesionados y hospitalizados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:20 del día de ayer. Elementos policiales arribaron a la citada dirección y en el lugar hallaron a las dos personas, las cuales presentaban graves lesiones y se quejaban de mucho dolor. Los oficiales los interrogaron y estos informaron que minutos antes se encontraban en la losa de una refaccionaria ubicada en el libramiento sur y décima poniente de la colonia Calvarium y por accidente tiraron un enjambre de abejas, situación que provocó que los insectos comenzaran a atacarlos contra los dos hombres y estos no pudieron bajar por la escalera debido a que los ataques eran muy intensos. Por eso decidieron lanzarse al vacío, lo que terminó provocándoles lesiones a sus extremidades. Pero los insectos no cesaban el ataque. Como pudieron, atravesaron el libramiento en su desesperación. Otras personas que se percataron de la situación prendieron fuego con tiner y estopas a unos maderos para dispersar los insectos. Finalmente, lograron controlar la situación y los uniformados solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia. Minutos después, arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales auxiliaron a los heridos y los trasladaron a un hospital para recibir asistencia médica profesional. Vamos a más información, la intervención de la Fiscalía General del Estado en algunos delitos que se han cometido en municipios de Chiapas. Le comparto la información y es que la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía del Distrito Istmo Costa logró la detención de Andrés y María como presuntos responsables del delito de sustracción de menores en agravio de una menor de 8 años de edad de identidad resguardada, esto allá en Villa Comaltitlán. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 20 de julio de este año en curso, los elementos de la policía auxiliaron a una mujer de 58 años, quien refirió que le acababan de arrebatar a una menor, siendo detenidos en flagrancia los hoy imputados. Estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Unos sujetos armados concretaron un asalto el día de ayer aquí en Tuxtla Gutiérrez. A punta de pistola fue como dos zampones amagaron a un empleado de la empresa Plastitux en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y las llaves de la unidad en que viajaba. Los hechos fueron registrados alrededor de las 8 de la mañana cuando elementos policiales se constituyeron en la avenida Salvador y Callejón Alcatraz en la colonia Colinas del Oriente en Tuxtla Gutiérrez. En esta zona se encontraba un empleado de la citada empresa a bordo de un camión de 3 toneladas. La parte agraviada señaló que se encontraba laborando en este punto cuando fue interceptado por un vehículo color blanco con marca tipo Nissan Tsuru. Los facinerosos descendieron con pistola en mano y le exigieron que entregara el dinero que llevaba consigo o de lo contrario le dispararían. Finalmente la víctima accedió y los zampones se retiraron rápidamente de la zona con el botín y las llaves del camión, por lo que de inmediato logró dar parte a las autoridades. Minutos después arribaron elementos policiales quienes tomaron conocimiento e implementaron una intensa movilización en la zona sin lograr obtener resultados satisfactorios.
Nos vamos hasta el municipio de Tapachula. Desafortunadamente, una persona murió atropellada en la carretera costera. Le comparto esta información de mi compañero Víctor Sánchez. Un triciclero perdió la vida al ser impactado por una camioneta sobre la carretera costera. El conductor emprendió la huida, pero fue detenido por elementos de las corporaciones policíacas. Se dijo que Ezequiel N. manejaba un mototriciclo en el tramo carretero Huixla-Tapachula y al intentar cruzar hacia una gasolinera por una apertura del muro de protección central, lo hizo sin precaución y se dio el percance. En este hecho quedó tirada esta persona sin vida de manera instantánea sobre la cinta asfáltica, en tanto que el conductor de la camioneta Toyota se dio a la fuga dejando abandonada la unidad. Las autoridades iniciaron la búsqueda y la persona fue asegurada a la altura del mercado San Juan, siendo identificado como Oliver, de 36 años, quien fue puesto ya a disposición del Ministerio Público. Vamos a más información. Aquí le cuento rápidamente sobre los datos más importantes de Chiapas plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este día, donde se destaca el reconocimiento que hace el gobernador a las labores de brigadistas en contra del coronavirus. En Tuxtla Gutiérrez y en general en el estado se está autorizando que los colectivos puedan subir ya hasta 13 pasajeros con, por supuesto, algunas responsabilidades que tienen que cumplir los concesionarios. Rinden protesta a los nuevos consejeros del INE. En la parte de justicia, el fiscal Jorge Luis Llave Navarca reitera la importancia de localizar al niño Dylan, que fue sustraído allá en San Cristóbal de las Casas. Le quiero comentar también que en la parte de la contraportada tenemos información relevante que hace referencia a las actividades deportivas. Ojo, Cuarto Poder ya tiene listo el calendario del torneo Guardianes 2020, cómo va a estar la actividad del fútbol mexicano. Y por supuesto, en temas de la nota roja se destaca que en Ocosingo se presentaron dos muertos y un niño herido, lamentablemente, en otro ataque más que se presenta en el estado de Chiapas, y también lo que hace referencia a las labores de prevención. Bien, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura está impartiendo diversos talleres a través de diversos mecanismos que les permite la Internet. Vamos a la sección de Cultura y Espectáculos. Impartir talleres es una de las actividades que impulsa el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, ITAC, con el objetivo de promover y fomentar la cultura artística en la ciudad, expresó Marco Antonio Orozco Suar, director de la citada dependencia. Entrevistado con motivo del inicio de los cursos que oferta el ITAC, el cronista sostuvo que actualmente ofrecen 10, Conociendo Nuestra Marimba, Introducción a la Guitarra, Cuentadores para Niños, Cuentadores para Padres, Taller Dinámico de Técnicas Pictóricas, Clases de Canto en Línea, Laboratorio y Taller Virtual de Creación Poética, Dibujo y Pintura, Niños al Piano de 4 a 7 años y Niños al Piano de 8 a 12 años. El funcionario expresó que las clases se realizan, dadas las circunstancias que les impone la pandemia, de manera virtual, aprovechando la tecnología existente. Para llegar al público, los creadores utilizan plataformas como Zoom, Google Meet, Facebook Live o videos previamente grabados que posteriormente son publicados en la página de Tuxtla Cultural en Facebook, refirió. Sobre los costos de los talleres, informó que los que son impartidos por el personal del ITAC son gratuitos y los creadores ajeno a la dependencia tienen una cuota de recuperación. Asimismo, invita a ingresar a la fanpage de Tuxtla Cultural, donde encontrarán los talleres y la dinámica para inscribirse. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Las exparejas de Paulina Rubio la acusaron en una audiencia virtual en Miami de agresiva y malvada, por lo que enfatizaron que desean ver más a sus hijos. Nicolás Colate Vallejo Nájera indicó que no se irá a España con el menor, por lo que pasará las vacaciones de verano en Estados Unidos. Con esto no perdería la manutención que la Pau le da al infante, que es de $11,500 mensuales, según detalla Chismorreo TV. Los objetivos de la diligencia es si la cantante se someterá pronto a una prueba psicológica, esto por sus actitudes violentas, como lo solicitó a la corte Nicolás Vallejo, por lo que el español llevó entre otros testigos a Jerry Basúa, quien testificó que un día le tocó comer con ella en Miami, por lo que se levantó de su mesa y las calles para golpearlo, esto en presencia de los niños Andrea y Eros. Ellos tuvieron la oportunidad de ver los actos de agresión hacia mí, narró Basúa ante el juez. Confesó haber recibido amenazas por presentarse ante la corte a hacer su declaración.
Para Tebio de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Muchas personas han estado manifestando su ansiedad por saber cuál es la fecha en la que van a abrir los centros recreativos aquí en Tuxtla Gutiérrez, principalmente Cañahueca. Bueno, parece que las autoridades ya están alistando un protocolo para la reapertura de estos parques. Esta y otras notas en la sección de deportes. Listo para asumir en próximo día su papel como nuevo director técnico de Cafetaleros de Motocintla, se dijo Martín Manuel Calderón Sequera, quien dio sus primeras impresiones de cara a la temporada 2020-2021 de la Liga TDP. Desde Veracruz, donde actualmente radica, el estratega de 40 años de edad y con 8 de ellos dedicados a las funciones de entrenador, destacó sentirse feliz e ilusionado con este nuevo reto, luego de haber pasado prácticamente por todas las categorías con el Club Tiburones Rojos de Veracruz, en el cual se desempeñó tanto como entrenador como en el papel de auxiliar técnico. Estoy con toda la actitud, con todo el compromiso para transmitir mi experiencia y mis conocimientos a los jóvenes para que seamos un equipo que sea protagonista, que sea propositivo, que identifique bien las fases y los momentos de juego que se presentan durante el partido y a través de ello podamos obtener y mantenernos dentro de los primeros lugares. Por lo anterior, Calderón se comprometió a entrenar a un grupo de jóvenes que siempre saldrán a ganar sus partidos en el Estadio Copal de Motocintla, basándose ante todo en el buen fútbol. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tal y como se adelantó desde el pasado mes de febrero, la Universidad Pablo Guardado Chávez alistaba su incursión en el fútbol profesional, lo cual será realidad a partir de la temporada 2020-2021 de la Liga TDP, antes conocida como la Tercera División Profesional. Sinesio Niño Moreno, coordinador de áreas educativas de la universidad, confirmó que en hora reciente recibieron el visto bueno de la categoría para incursionar en el Campeonato Profesional de México, donde dará opción a sus prospectos futbolísticos surgidos de la misma institución educativa. Se espera que en próximas horas la Pablo pueda estar comunicando al detalle su proyecto futbolístico para la Liga TDP, el cual tendrá como director técnico al ex jugador de los Guerreros Atlético Chiapas, Julio Raúl Aguilar, quien además se ha venido desempeñando desde tiempo atrás como el entrenador del equipo representativo de la universidad para campeonatos estatales, regionales y nacionales estudiantiles. De esta forma, la Universidad Pablo Guardado Chávez llegará al sector profesional tras cerca de 11 años participando en diferentes torneos de nivel amateur y estudiantil, donde ha logrado alzar alrededor de 140 trofeos de primero y segundo lugar, así como el de campeón de campeones en diferentes ligas de Tuxtla Gutiérrez, además de haber representado a Chiapas en la fase nacional de la universidad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Cuenta sobresaliente dejó para Chiapas la Copa Querétaro de ajedrez en línea, donde el equipo sub-16 conquistó el triunfo absoluto en la categoría torre y con ello obtuvo el ascenso a la máxima división para la siguiente etapa del circuito nacional infantil y juvenil por selecciones estatales e invitados internacionales que organiza la Federación Nacional de Ajedrez de México. La Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas informó de la destacada actuación de sus representaciones, resaltando al equipo sub-16, el cual se quedó con el primer lugar de la categoría torre con un total de 78 puntos, superando a las representaciones de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo y el equipo Cundinamarca, que compitieron en su misma división. El equipo sub-16, que dominó la competencia de principio a fin, tuvo representación de los municipios de Huehuetán, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Comitán y Tapachula, siendo integrado por Guadalupe Cay Juan Jiménez, Carlos Daniel González, David López Jiménez, David Pinto Chamé, Ernesto Montes García, Emiliano Montes García, Martín Ladislao Juan Jiménez, Fernando Méndez y Eduardo Chihuil. Como se recordará, este campeonato online es de ascenso y descenso, por lo que los primeros tres lugares de cada nivel inferior suben al nivel inmediato superior, mientras que los últimos lugares del nivel superior bajan al nivel inmediato, de tal forma que el equipo chiapaneco sub-16 consiguió su pase para jugar en la categoría estelar en la próxima edición del circuito, que será la Copa Oaxaca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.
Parece que la fecha para la reapertura de algunos parques recreativos y deportivos está próxima a llegar, toda vez que este miércoles 22 de julio, desde la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, se giró un oficio en donde se especifican indicaciones de cómo se dará el regreso, principalmente al de Cañahueca. Dentro de algunos puntos que se destacan en la redacción del documento, sobresale que actividades de conjunto como el fútbol, básquetbol, voleibol, tocho bandera, squash y otros eventos deportivos no podrán realizarse en las instalaciones antes mencionadas. De igual forma, el acceso al Parque Cañahueca será limitado solo a las entradas de los estacionamientos 1, 2 y 5, en donde estarán los filtros con personal capacitado para que a los visitantes se les realice la toma de temperatura. Persona que tenga una temperatura mayor a los 37.5 grados deberá retirarse inmediatamente de Cañahueca. Además, se verificará que todo aquel asistente porte debidamente el cubrebocas, de lo contrario no podrá ingresar. Se realizará de la misma forma la medición del nivel de oxígeno con el oxímetro y aquellas personas que tengan valores menores de 65 referente a la presión arterial también deberán retirarse de las instalaciones. Por igual, la administración de Cañahueca buscará mediante el aspecto llamado promoción de salud que las personas que trabajan en el parque, entrenadores, encargados de casetas, las ligas que ahí convergen, puedan cumplir con el curso en línea que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, brinda para cumplir con el objetivo de orientar a quienes asistirán a hacer uso del Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca. Para Tego Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Chiapas Virtual Room será la próxima carrera virtual que se realizará en suelo chiapaneco. Se realizará del 23 al 30 de agosto próximo en tres diferentes distancias, 10, 21 y 42 kilómetros. Esta competencia virtual, a diferencia de otras que ya se han realizado en la entidad, permitirá que los participantes puedan realizar las distancias durante los días programados para el evento sin la necesidad que se exijan al máximo, pues el comité organizador reconoce que realizar dichas distancias sin entrenamientos previos resulta complicado. Por igual, Chiapas Virtual Run permitirá a los competidores que puedan realizar sus distancias al aire libre sin necesidad de estar encerrados en sus hogares o tener que usar exclusivamente aparatos como las caminadoras eléctricas, elípticas, bicicletas fijas, entre otras, aunque la organización pide ciertas recomendaciones para tal situación, como no formar grupos mayores de 5 personas, guardar siempre la sana distancia, entre otras más. Teniendo como fecha límite de inscripción el próximo sábado 15 de agosto, el evento virtual contempla un promedio de 100 competidores, mismos que deberán pagar una cuota de inscripción de 250 pesos, los cuales los hacen acreedores a un kit de corredor. Mediante la página en Facebook Pulso Deportivo, los interesados pueden solicitar mayor información o igual comunicarse al número telefónico 967-149-7986 con Sergio Ramos. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Le cuento rápidamente la situación climatológica del estado de Chiapas. El mapa de alerta por lluvias aparece en estos colores que usted ve en estos momentos en su pantalla, el color azul y el color verde. La onda tropical número 20 se va a extender sobre el occidente de Guerrero hasta la zona de convergencia intertropical, favoreciendo un fuerte aporte de humedad, siendo posible lluvias muy fuertes con aisladas intensas, pero Chiapas y Tabasco tendrán un ingreso de una masa de aire relativamente estable proveniente del Mar Caribe que podría ocasionar la disminución en el potencial de tormentas, las cuales se presentarían de manera dispersas únicamente de 25 a 50 milímetros. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerda, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Buenos días, Adolfo, buenos días a todos, cuídense mucho, hasta el lunes. Nos vamos siempre con temas preventivos. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.